Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En el anterior vídeo de mi nuevo aviario terminamos con la limpieza de los paneles de la pared y os dije que en el próximo vídeo os explicaría el material que he utilizado para ello. Pues bien, llegó el momento. El material es este. Como podéis ver, es un vidrio. Se trata de un vidrio extraclaro de 6 milímetros lacado en blanco. Es una superficie totalmente lisa, es muy higiénica y a la vez muy fácil de limpiar. Es de decir que este material no es nada barato, pero en mi caso yo soy cristalero, es mi oficio, así que no me ha resultado excesivamente caro, ya que he utilizado todos los sobrantes de obras que hemos realizado anteriormente. En vez de tirarlos al casco para su posterior reciclaje, los he utilizado en casa. Si tenéis una pared pintada, se llena de suciedad y todos los años hay que pintarla, aparte de limpiar. Si son ladrillos, es aún más difícil de limpiar y en los huecos pueden anidar los insectos. Por otro lado, si la pared es de azulejo, también quedan huecos entre la lechada y tenemos el mismo problema que con los ladrillos. Por lo que opté por este material. Paneles de suelo a techo, fácil de limpiar. Y luego tengo estos tubos de aluminio de 40x20 que pego a los vidrios para que las jaulas queden separadas de la pared 4 centímetros. De esta manera la suciedad cae por detrás al suelo y no se acumula tanta mierda, por lo que la limpieza diaria nos resulta mucho más sencilla. Bueno, y una vez explicado el material empleado para colgar las jaulas, vamos a la limpieza de las jaulas y los accesorios. Empezamos por los separadores y las bandejas de los rollos. Una vez limpias todas, las ponemos al sol para secarlas. Rejillas, separadores y bandejas. Continuamos con las jaulas. Y lo mismo de siempre. Preparamos un cubo con lejía para poder limpiar y desinfectar bien las jaulas. Yo desmonto completamente la jaula. Rejillas, bandejas y puertas, dejando solo lo que es el cuerpo de la jaula. Así me resulta mucho más fácil limpiarlo. Os voy a enseñar el estropajo que uso yo. Es este de Inos, lo compro en Mercadona y vale poco más de 1 euro. Es el mejor para las jaulas fincadas. Luego veréis cómo quedan las jaulas, las saca brillo una vez limpias. Este otro estropajo no nos vale, se destroza enseguida y dura muy poco, fijaros cómo queda. Está bien para las jaulas blancas porque con el de Inos, si apretamos mucho, se le puede quitar la pintura y luego nos toca pintar. Por lo que yo utilizo este para las blancas y el de Inos para las fincadas. Bueno, pues nada, al lío. Nos ponemos a limpiar todas las puertas. Las frotamos bien y una vez que acabamos con todas ellas, cuando ya están completamente limpias, entonces continuamos con la jaula. Y frotamos y frotamos y seguimos frotando así hasta dejarlas impolutas. Esto quizás sea lo más desagradable de todas las tareas que implica tener un aviario, pero yo la verdad es que lo hago con mucho gusto. Ahora, eso sí, los pájaros son guarros, pero guarros. A veces he visto cagadas incluso en el techo, no me explico cómo pueden llegar allí. Parece que cagan a reacción. Y una vez limpias, vamos a ir montando de nuevo todas las puertas una a una. Cuando ya hemos terminado, le pasamos una manguera para eliminar los restos de lejía y las ponemos al sol para que se sequen completamente y ya estarían listas para su instalación nuevamente en el aviario. Y ahora quiero que veáis cómo quedan las jaulas después de la cría y antes de su limpieza. Como podéis observar, están muy sucias, tienen mucha mierda, por lo que requieren una exhaustiva limpieza. Y una vez limpias, fijaros cómo quedan. Parecen nuevas. ¿Veis cómo brillan? Eso es gracias al estropajo que antes habéis visto. Ya están listas para su montaje en el aviario, pero eso lo vamos a dejar para un próximo vídeo. No quiero hacer vídeos muy largos. El próximo será el último de esta primera fase. Y será el montaje de todas las jaulas, luces, bebederos automáticos, sistema de limpieza de rollo, etcétera, etcétera.
Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre os digo, si os ha gustado el vídeo, darle a like, compartirlo, dejar comentarios y suscribiros al canal. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.